alpacas, Belgian Blue. Por increíble que parezca, este imponente animal no fue modificado genéticamente en un laboratorio, sino que su existencia es producto de la crianza selectiva. Es decir, lo que sus creadores hicieron fue elegir a los especímenes más grandes para cruzarlos, intentando conservar la hipertrofia muscular, fenómeno que les da ese enorme tamaño. Por su aspecto, esta raza también es conocida como doble musculatura. Y cabe destacar que este animal posee una gran capacidad para convertir todo el alimento en músculo magro, lo que significa que la carne de esta raza posee un contenido de grasa muy reducido. Cabe destacar que el propósito de estos experimentos es desarrollar criaturas enormes para consumir su carne a bajo costo. Y debido a su condición, estas vacas cuentan con 15 y 20% más masa muscular de lo normal. Y si esto te pareció interesante, comparte este video con todos tus amigos y espera ver el punto número 1. Andy, el simio modificado genéticamente. Andy fue el primer simio modificado genéticamente con la intención de crear nuevos modelos para combatir enfermedades como el cáncer y SIDA. Nació en el 2001, su nombre es un juego de palabras con las iniciales ADN y en sus genes cuenta con una proteína fluorescente perteneciente a una medusa. Esta modificación permite que las células fluorescentes, al ser expuestas a un tipo de luz en un microscopio especial, permiten observar claramente el avance de medicamentos y enfermedades. Sin embargo, pese a que su nacimiento fue considerado un gran avance de la ciencia, al ser un animal tan parecido al ser humano, diferentes organizaciones en defensa de los derechos de los animales se han manifestado al respecto de forma negativa. ¿Y tú qué opinas al respecto? Rana translúcida. En el 2007, en la ciudad de Hiroshima, Japón, científicos japoneses encabezados por el doctor Masayuki Sumida crearon ranas transparentes con el objetivo de analizar el efecto de químicos en sus órganos, así como de llevar a cabo estudios de enfermedades como el cáncer. Según la ciencia, estos animales ofrecen un método más rápido y más barato a la hora de realizar estudios, ya que los órganos internos de estos anfibios pueden verse a través de la piel desde que son crías hasta la madurez, por lo que se ahorra mucho tiempo y principalmente vidas. Pollos sin plumas. Los responsables de la creación de estos animales son un grupo de científicos israelíes quienes aseguran que estos pollos sin plumas son mucho más baratos, ya que es precisamente la ausencia de plumas lo que permite que el animal se mantenga más fresco, sin tener que invertir en sistemas de refrigeración, de aire y agua. Asimismo, las modificaciones genéticas presentes en el animal aceleran su crecimiento, por lo que muchos aseguran que este pollo podría revolucionar el comercio de carne de aves. Mientras que, por otro lado, hay quienes tachan esta idea asegurando que las plumas de los pollos ayudan a protegerlos de las inclemencias del tiempo y los parásitos. Oveja 15% humana. Esta criatura fue obra del profesor Esmail Sanjani de la Universidad de Nevada, quien trabajó durante 7 años y gastó cerca de 150 millones de pesos para lograrlo. El objetivo de este hombre es buscar la posibilidad de que los órganos de animales sean trasplantados a seres humanos sin problemas de rechazo. No, no es una broma. El hígado, corazón, pulmones y el cerebro de este animal son las partes que mayor cantidad de material genético comparten con el hombre. Su creación se dio en un ambiente controlado como parte de un experimento de laboratorio. Cerdos musculosos. En el 2015, científicos surcoreanos y chinos crearon cerdos dos veces más grandes y musculosos con la intención de que estos se conviertan en los primeros animales modificados genéticamente aprobados para el consumo humano. Dicho experimento fue inspirado en la crianza de las vacas belgas y su creación fue todo un éxito al haber alterado tan solo un gen. Algo, por supuesto, mucho menos dramático que las modificaciones genéticas tradicionales, mismas en las que los genes de una especie son trasplantados de forma directa a otras. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y no olvides dejarnos qué opinas tú de estos experimentos en animales. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo.